dos. Aleluya. No me deje a nadie darle un apretón de mano. No se olvide de aquel que no conoce. Salúdenme por favor ahí. Gloria sea al Señor. Al que no conoce. Gloria sea al Señor. Yo espero en Dios que se le quede el mensaje de esta tarde. Pero si el mensaje no se le queda, jamás se le va a olvidar que un día lo abrazaron tanto. Esos abrazos de lo profundo del corazón. Desafortunadamente, nosotros venimos de hogares donde no era mucho de abrazar, de besar y mostrar cariño. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, hermano, lo primero que nace en nosotros es el amor. Porque Dios es amor. Así que cuando nosotros damos una mano, damos un abrazo, el amor de Dios se manifiesta en él. Le voy a explicar rápidamente porque luego entramos en lo que es un poco el mensaje. Pero quiero que gracias al Señor, porque todo esto, hermano, que Dios nos ha permitido, ha sido para la honra, la gloria y la alabanza de Él. Todo lo que usted ve, todo lo que nosotros hacemos es para agradar al Señor. Dios nos libre buscar nuestra propia gloria. La gloria siga siendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Asegúrese, asegúrese, que si usted es de las personas que le está sirviendo a Dios, no se vaya a atrever a quitarle ni a robarle la gloria, porque el único que es digno de honra, de gloria, alabanza, es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, nosotros estamos cumpliendo 19 años, porque Él ha sido más que bueno con nosotros. Yo digo que Dios es bueno. Amén. Y para siempre su misericordia. Dios ha sido buenísimo. Por favor, quiero que piense usted que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que usted tiene un trabajo como el pastor Nelson estaba diciendo, la iglesia Snellville estaba diciendo, lo dijo bien. Hermano, doy gracias al Señor porque este es un año donde muchos de los que dijimos, hermano, ¿sabe qué? Yo sé que el año que viene va a ser mejor que el otro. Y no lo fue por alguna razón. Pero este año usted renuncia a esa clase de vida infructuosa que ha tenido y empieza a avanzar para la honra y gloria y alabanza del Señor. Y empezamos en esto. Si usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, yo sé que usted ama muchísimo a su familia. Usted ama a sus padres, sus hijos, sus primos, abuelos, todos los ama. Pero hay una promesa maravillosa en la Biblia para usted. Y esa promesa maravillosa es que si usted cree en Jesús como Señor y Salvador, será salvo usted y su casa. Tiene que seguir reclamando a sus padres para Cristo. ¿Cuántos desean que sus padres se conviertan en el Señor? Quiero ver su mano, que yo anhelo de todo corazón que mi familia, mis padres, lleguen a los pies de Cristo. Gloria sea al Señor. Entonces, hay una promesa para cada uno de nosotros. Y oiga, debería ser algo bastante urgente. Muy, pero muy urgente. ¿Sabe que nosotros pudimos haber celebrado? Hoy estuviéramos preparándonos para hacer el festival que siempre hacemos al terminar el culto. Pero Dios tocó nuestro corazón y nos hizo pensar en usted. Mi amigo, usted que está por primera o segunda vez acá. Hemos hecho una fiesta en honor al Señor y después de Él, en usted, hemos pensado. A usted que lo invitaron a venir. Hermano, desafortunadamente, mucha gente cuando dice y hablar de la iglesia o hablar de Dios, considera la mayoría de gente lo que estamos hablando es religión. Hermano, no creo que la religión le vaya a salvar a usted, pero sí creo que esa relación con el único camino al cielo, que es nuestro Señor Jesucristo, ese sí le va a salvar. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que usted ha sido una de las razones por qué hemos hecho esta fiesta desde el viernes? Así como decía el hermano Daniel, ayer había aquí casa, hermano, yo considero, no creo ni deseo, pero creo que vienen no menos de 800 personas en este lugar. Entraban, salían, iban, vi tanta gente sin Cristo. Mi anhelo y deseo era que viniesen hoy, porque ahora iban a recibir la palabra final y la decisión de su vida iba a ser en esta tarde.
Pero los que vinieron, Dios tiene un plan para usted. No vaya a creer que usted de repente se amaneció y dijo, bueno, voy a ir con esto. No, Dios preparó este tiempo para usted. Dios ha preparado este tiempo para aquel que quizás sea la primera, segunda vez que está en una iglesia cristiana, o tal vez le pasó como a su servidor, que por 8 meses estuve dentro de una iglesia y nunca me decidí por Cristo. Escuché y escuché y nunca me decidía. Pero este día ha sido preparado para usted y todo lo que se ha hecho para honrar el nombre del Señor, pero el propósito es de que usted escuche y tenga la oportunidad de entender el mensaje de salvación y tomar una decisión. Porque tiene que tomar una decisión. Hace unos años, nosotros con mi familia, déjeme compartirle rápido el testimonio. Mi casa, mi esposo y mis 3 hijos, siempre quisimos hacer un viaje. Y el viaje que nosotros queríamos hacer era aquí al centro del país, aquí a Colorado. Pero ir para allá, no queríamos ir por tierra. Y dijimos, no, pero es mucho dinero. Pues vamos a esperar, vamos a empezar a colectar, a ahorrar. Y nos llevó años. Y nosotros siempre soñábamos con ese viaje. Cuando nosotros hicimos los planes, a mí se me hizo bien lejos. Yo dije, no, hombre. Hasta entonces, hasta las ganas me van a quitar. Pero, sorprendentemente, hermano, ¿cómo pasa el tiempo de rápido? Y, si yo me acuerdo cuando yo era un chamaquito, yo... Sí, no, yo me acuerdo cuando tenía mi pelo negro. De veras, yo, hermano, cuando llegué aquí a Estados Unidos... Yo pesaba 128 libras y de talla era 28. Y hoy peso y las tallas son... Han pasado los años, pero ha sido como un sueño. Desafortunadamente, cuando era joven, yo no pensaba en que me iba a ser viejo. Y sabe que no soy la excepción. Hay mucha gente que está pensando siempre en presente y un futuro, pero como un poquito hacia adelante. Le cuesta pensar en la eternidad. Pero la eternidad, hermano, es tan real como el aire que nosotros estamos respirando en este momento. Usted va a ser bendecido si Dios le da 100 años de vida. ¡Maravilloso! Pidámosle al Señor larga vida, es una bendición larga vida. ¿Le parece bien 100 años? ¿Le parece? Muy poquito, está bien. 120. Sí, 120 años. Oh, suena bastante. Y depende cómo entremos de salud. Y pensamos un montón de cosas. Y luego, después de eso, piense, por favor. ¿Y después de 120 años qué? ¿Luego qué? Difícilmente, la mayoría de nosotros nos detenemos a pensar en la muerte. Difícilmente. No, tenemos tiempo no pensar eso. No me levanté un día y dije, Dios mío, qué bonito me veo en este saco. Pero ahora, ¿qué tal en este saco? Pero color negro, con las manos así. ¿Verdad que no hacemos eso? Y luego estamos así, estamos pensando y estamos así. Y luego oímos que lloran acá y lloran. No ponemos a pensar en eso. No nos ponemos. Difícilmente. ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó en eso? Entonces usted dice, hermano, yo ni quiero ni pensar en eso. Entonces, porque nosotros desconocemos mucho de lo que la Sagrada Escritura dice con relación a la eternidad. Los judíos entendían bien lo que era el cielo, que para el apóstol Pablo le fue sencillo decir, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque ellos tienen, hermano, prácticamente la figura de lo que es el cielo, la tienen bien clara. No hay más llanto. No hay más dolor. La enfermedad ni existe. El gozo, la alegría y la paz abundan. Ahora imagínense, pero no por 100 años, sino por la eternidad. Por la eternidad. Ahora, se llegó el tiempo, fuimos para allá y regresamos.
A la semana había regresado, yo estaba despertándome y jamás en mi vida, en mis 50 años que tengo, jamás había tenido una noción pero tan nítida, pero tan especial de lo que era ese día cuando yo tenía que partir de esta tierra. Yo estaba en la cama y sentí como que cuando tú estás esperando algo y lo estás anhelando y lo estás deseando y no importa cuánto tiempo falta, pero llega. Piensas en un viaje, piensas en un embarazo, piensas en tu boda, piensas en las cosas maravillosas y falta un montón de tiempo y lo estás esperando, pero con tanto anhelo, pero de repente ya estás ahí y ya pasó. ¿Y sabía usted que empezando desde este jovencito acá y todo lo que mis dedos vayan a abarcar acá? No, aunque se agache, todo lo que se lleva acá, todo el mundo vamos a morir. Amén. No vale. Mi papá siempre juega con eso. Se va para su país y después regresaba. Oye, ya se quedó aquí, pero regresaba. Me decía, no, fíjate que se murió don Julán, el de la cuadra. Y se murió también Julán y todo de la camada de él. Dijo, no, yo mejor me vine. Con eso sale. Oiga, hermano, ¿usted cree que se le va a poder esconder a la muerte? Y ahí estaba yo, me desperté. Dios santo, dije, si esto es cuestión de años. Yo le pido a Dios muchos años para servirle. Pero no importa cuánto me dé, tarde o temprano va a llegar. Amén. Llega porque llega. Y doy gracias a Dios porque tan sencillo es poderle predicar a la gente hispana, porque nosotros, hermanos, traemos de tradición, nos enseñaron religión y nos enseñaron que existe un cielo y existe un infierno. Entonces, en eso te quiero hablar lo más pronto que puedo en este momento, porque cuando yo termine de predicar, cuando yo termine de enseñarte esto, usted, mi amigo que está aquí sin Cristo, usted tiene que tomar una decisión, porque si usted no toma una decisión, usted no va a poder entrar al reino de los cielos. No es ninguna amenaza y no es nada que yo le quiera obligar a hacer, sino lo que las Santas Escrituras dicen: el único medio para entrar al cielo se llama Jesucristo. Es el Señor Jesús, el único medio para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Y como vamos lo más rápido que se pueda, yo terminé, dije, me levanté de la cama y dije, Señor, gracias, gracias. Gracias, hermano. No fue visión, no voy a decir que fue una visión, mucho menos fue un sueño. No, estaba completamente despierto, en mi sano juicio. Pero tuve la sensación que estaba a minutos a un día. Dije, Señor, y esto le va a suceder a todo el mundo que ha nacido. Todo el mundo. Y no lo digo yo. Para no hacerle esperar a usted, a los hermanos de la pantalla, me van a ir ayudando. Pero en un libro que se llama Hebreos, en el Nuevo Testamento, hay un capítulo 9, versículo 27, hermano, que establece de esa manera. No lo digo yo, lo dice su Dios. Si usted cree en Dios, es Dios diciendo esto. Oiga lo que dice Dios. Y de la manera que está establecido. Y establecido significa, de la manera que está dicho, así va a ser. No se va a mover. Así como está establecido, de la manera que se ha dicho, dice el Señor, así va a ser. Y de la manera que está establecido para los hombres, cuando ese hombre se refiere al ser humano, que muera una sola vez y después de eso, el juicio. Mi amigo que estás acá, por favor entiende y comprende. Si tú estás de acuerdo conmigo, dices, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Tengo la sabiduría y la inteligencia suficiente para saber que si yo estoy vivo tengo que morir tarde o temprano. La otra pregunta que tenemos que resolver es, oye, y el día que me muera, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde? Si yo muriese hoy, si en este instante, y vaya, hermano, por favor ayúdeme a orar cuando se acuerde,
Me cayó en sorpresa que mataron a un policía aquí cerca. La pobrecita de la familia, y dimos a orar por él y por toda la gente que parte sin Cristo. Ya sea entre comillas y carácter, bueno o malo, la Biblia dice, mi amado hermano, que no es por la bondad de nosotros, no es por obras para que nadie se gloríe. Nadie va a entrar al reino de los cielos por ser bueno. La única manera es que se haya pagado un precio. Y el único precio es la sangre del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Sabe que hay algo que lo empeora más todavía? Porque de repente esto suena así como que dice, bueno, tengo esperanza. Pero le empeora un poquito más la suerte de aquel que no ha creído en Cristo, porque según Romanos 3:23 dice, mi amado hermano, que todo mundo, cuando digo todo mundo me refiero a todos los que hemos nacido de ser humano, todo mundo estamos destituidos de la gloria del Señor. Nadie podía entrar al cielo y eso lo empeoraba más todavía. Pero sorprendentemente, como nosotros si creemos en el cielo, creemos en el infierno, te tengo un dato bien importante. De todos los escritores y de todos los que aparecen, los personajes en las Sagradas Escrituras, nadie habló más del cielo e infierno que nuestro Señor Jesucristo. Junte todos los 40, junte todo lo que quiera, los escritores, con relación a las Sagradas Escrituras. Y todos juntos no hablaron más que el Señor Jesucristo de lo que Él habló del cielo y del infierno. Hay una pregunta que debemos de hacer. ¿Por qué hizo eso el Señor? ¿Por qué dedicó tanto tiempo y tanta advertencia con relación al infierno? Porque cuando usted lee los evangelios se da cuenta que el mensaje era claro. Porque el Señor vino a rescatar todo lo que se había perdido. Pero después del Señor Jesucristo la gente ha muerto. Entonces, ¿a qué se refiere? A ese hermano que es inmortal, que ha sido puesto en nosotros, que se llama alma. Porque toda alma que peca, esa va a morir. Pero solamente a través de la sangre de Cristo, el sacrificio en la cruz del Calvario, este va a poder pasar de muerte a vida. ¿Eh? Y ese jamás va a volver a ver muerte. No va a entrar a la segunda muerte. ¿Por qué? Porque Jesucristo es vida. Él es el camino, es la verdad. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es por Él. Ahora nosotros vemos el propósito. Pero le digo a usted que tanto en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, nadie habló más del cielo y del infierno, de lo que lo habló nuestro Señor Jesucristo. Y tenía una razón bien poderosa. Como nosotros creemos, mi amado hermano, con relación al cielo y al infierno, pero para aquellos que dicen, hermano, ¿dónde lo dice eso en la Biblia? Primero establezcamos que la Biblia habla que existe un cielo y que también existe un infierno. En la Biblia, en Mateo 18, ahí nos van a ayudar para que vaya leyendo usted también. Y versículo 6 dice así: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, porque ve que hay mucha gente que cree en el Señor Jesucristo, pero hay algunos que sirven de tropiezo, haciéndoles pecar, ya sea por envidia, por maldad o por religión falsa, etcétera, etcétera. El Señor dijo: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en el profundo de la mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado, ¿en dónde dice? En el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado, ¿en dónde dice ahí? En el infierno de fuego. La Biblia está estableciendo, no solamente establece que existen, sino que más adelante nos dice cómo es ese lugar, cómo son esos lugares, y no solamente el infierno, sino también el cielo, porque observamos nosotros que aquí está hablando la palabra del Señor, que existe el lugar de vida, pero también sí existe el lugar de tormento. Versículo 10, mirad que no menospreciéis
a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Para no detenernos más en esto, está establecido: el cielo existe y el infierno existe. Ya queda claro, establecido, para no darle más explicaciones con relación a esto. Hay un versículo bíblico que en lo especial a mí me encanta, que es San Juan 14:6, donde Jesús, cuando el Señor Jesús dijo, ¿cómo dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por la Biblia está establecido. No sé qué le hayan enseñado, le han dicho. Cuando yo era un chiquillo, a mí me enseñaron muchas cosas. Me enseñaron que todos los caminos llegan a Roma. Vi un mapa mundi y me di cuenta que no. No hay todos los caminos lleguen a Roma. Me enseñaron todas las clases de cosas que uno, como chiste se oye bien. Pero ya como gente adulta que tenemos que tomar decisión, no es así. Aquí la Biblia nos está diciendo nosotros que para poder entrar al cielo y heredar el reino de los cielos, solamente lo podemos hacer a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino que solamente Jesucristo. Ahora, fíjese que yo quiero contarle una historia que está en la Biblia, pero antes de contársela, mejor quiero que usted la vea. Hemos preparado un video donde esto es bíblico. Esto no es Univisión. Yo sé que Univisión ha sacado un montón de cosas así. Esto no es Univisión. Quiero que observe, porque de una manera visual es como que uno se proyecta mejor y uno toma decisiones claras. Pero esto que usted va a observar allí está escrito en las Sagradas Escrituras. Es que voy a pedir que por favor apaguemos las luces. Trate ahí de bajar un poquito oscuro, así que trate de decirle al niño que tranquilo, que no se vaya a preocupar. Tampoco hay nada así que vaya a dañar a su niño, de ninguna manera, pero sí está esto que vamos a ver, está en las Sagradas Escrituras. Si quiere abrir una puerta, hermano, ahí por favor, para que entre un poquito de luz. Fariseos que amaban el dinero escuchaban las enseñanzas de Jesús y se burlaban. Él les respondió contando esta historia: el hombre rico y Lázaro. Un año antes, thank you.
limosna, limosna. ¿Cómo te atreves a tocarme? ¿Quieres que sea una plaga también? No debería permitirte rogar en mi puerta. Perdóname, señor, perdona. No he comido en varios días y me preguntaba si me podrías dar las migajas que caen de tu mesa. ¿Migajas que caen de mi mesa? ¿Qué comerán los perros? Tengo negocios que atender. Quema esto. Está infectado. Finalmente llegó. Mi hermano preferido, ¿qué quieres de mí ahora? Nada. Ya me di cuenta. Había un hombre rico que vestía con lino fino de color morado y vivía lujosamente. En su portón había un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, que anhelaba comer las migajas que cayeran de su mesa. Incluso los perros venían y lamían sus llagas. Para que ambos hombres murieran y pasaran de esta vida a la otra. Bienvenido.
padre Abraham? Sí. Sí, soy Abraham. Bienvenido al paraíso. ¿Al paraíso? Sí, Lázaro. ¡El paraíso! Hemos estado preparando un banquete en tu honor. Sí, sí, ven. Hijo, acuérdate. En tu vida recibiste cosas buenas. Y Lázaro recibió cosas malas. Pero ahora él es consolado y tú estás en agonía. Por favor, por favor. Además de todo eso, hay un gran abismo entre nosotros. Si alguien desea ir de aquí hacia ti, no puede, y nadie puede cruzar de ti a nosotros. Padre Abraham, solo te pido una cosa. Permite a Lázaro ir a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos. Y que les diga, que les advierta, para que ellos no vengan a parar a este lugar de tormento. Tienen a Moisés, tienen a los profetas. Deja que tus hermanos los escuchen. No. No. Pero si alguien de los muertos va hacia ellos, se arrepentirán. No, si no escuchan a Moisés ni a los profetas, tampoco serán persuadidos si alguien resucita de entre los muertos. Por favor, no. Por favor, no. Ayúdame, por favor. No. Ven al lugar que tu padre te ha preparado. Ahora podremos dividir sus riquezas. Todos seremos ricos. Eso es lo que él hubiese querido. ¿En dónde crees que esté ahora? Él fue rico en esta vida. Estoy seguro que será rico en la próxima. Thank you.
entienda que después de la muerte no hay otra oportunidad. La Biblia describe al infierno como un lugar de tormento, como un lugar sucio, preparado para Satanás y sus demonios. Mucha gente se mofa de esto, pero no es nuevo. La Biblia enseña que en el tiempo del Señor Jesús se burlaban de las enseñanzas de Él. Usted no puede burlarse de eso. Porque si está consciente de que si ahora tiene vida, mañana no la tiene, tiene que estar consciente hacia dónde va su alma. Por favor, medite, piense. Pero según las Sagradas Escrituras nos enseña que el lugar, el infierno, es un lugar de tormento, lleno de fuego, donde el gusano nunca muere. Y cuando dice gusano nunca muere, es ese que se come la gente. Imagínense estar corroyendo su carne por toda la eternidad. Hay mucha gente que considera y dice estos refranes como muerto el perro, se acabó la rabia. Oiga, eso no funciona para nosotros. Nosotros somos criaturas de Dios hecho y semejanza a Él. Ahora la gente dice, espérate, pero Dios, no creo que Dios no sea tan misericordioso, lo es. Lo es misericordioso, pero también es un Dios, un juez justo. ¿Por qué podemos decir que Dios es misericordioso? Porque nos ha avisado, suponte que tu casa se estuviese quemando. Y va el bombero y dice, Señor, por favor, salga de su casa, porque su casa se está quemando. Vamos, apúrese. Pero tú no quieres salir, y no sales. Y mueres en ella. No podría decir que el bombero fue malvado, o que no fue misericordioso. Dios está avisando. Y Dios dice, esto le sucede a toda alma que se muere sin Cristo. Y en esta tarde, nuestro anhelo y nuestro deseo, y la demostración de que el cielo es real, y el infierno también, nos tiene que llevar a tomar una decisión. Jesús dice en su palabra, que a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, a eso les dio la autoridad y el derecho a ser llamados hijos de Dios. La única manera y forma de entrar al reino de los cielos es a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay una porción que para terminar te la quiero leer y está en el libro de Romanos, capítulo 10. Y dice así. Usted dice, oiga, ¿y qué debo de hacer para recibir a Cristo en mi corazón? ¿Qué debo de hacer? Lo que dice la Biblia. No lo que decimos nosotros, no lo que decimos nosotros como cristianos, sino lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que si nosotros confesamos y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es la única manera y la única forma. Porque nosotros pecamos, no podemos entrar al reino de los cielos. Pero por la sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario, a todo aquel que cree en el Señor Jesús, jamás va a ser avergonzado. Dice que el nombre de que cree en el Señor Jesús pasa a ser inscrito en el libro de la vida. Que cuando nosotros muramos, miren, la gente que muere sin Cristo le sucede esto. Para ellos cierran sus ojos y al abrirlos no ven absolutamente nada. Es densa oscuridad, gritos, llanto, olor a azufre, infierno real. Porque eso significa muerte, es separación de Dios. Y Dios no necesita sol, no necesita luna para brillar. Él es luz propia. Amén. Y la Biblia dice que el que muere sin Cristo está separado de Dios en oscuridad eterna. No solamente en tormento, sino en oscuridad eterna.
Pero morir con Cristo es estar delante de su presencia por toda la eternidad. El que muere sin Cristo, al cerrar sus ojos y los abre, no puede ver nada más que pura oscuridad. Es como cuando usted ha estado en un cuarto y no puede ver ni siquiera la palma de su mano enfrente de usted. Hasta que ha sido pasado y pasado por las llamas y empieza a ver todo eso que no quiero describírselo porque me interesa más describirle también cómo es el cielo. Pero según las Sagradas Escrituras, al morir, usted abre sus ojos y ve algo maravilloso. Ve esa luz resplandeciente. Ve a los ángeles del Señor. Y esto es lo que la Sagrada Escritura nos invita a todos. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, dijo el Señor. Yo les haré descansar. Póngase en sus pies, por favor. Póngase en sus pies. Ahora la misericordia de Dios nos permitió escuchar este mensaje. Le dije, ¿cuándo fue la última vez que usted pensó en ese tiempo que indiscutiblemente va a llegar, que se llama muerte? Quizás no pensaba en eso, pero gracias al Señor, Dios en su misericordia le trajo a este lugar para poderle recordar, y no solamente eso, sino la esperanza que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cierre sus ojos ahí, por favor, todo el mundo con sus ojos cerrados. Mi amigo que estás en este lugar, no lo digo yo, sino las Sagradas Escrituras. La palabra dice que todo lo que usted necesita hacer es como lo que hicimos nosotros y lo que hice yo. Fue que reconocí que había pecado contra Dios. Que el pecado que yo había cometido no me calificaba para entrar al reino de los cielos, sino ir al infierno. Pero gracias al Señor, al igual como tuvimos la oportunidad nosotros, usted la tiene en esta tarde. En conciencia por lo que ha escuchado y su corazón y su alma ha recibido, usted necesita tomar una decisión. Y esa decisión es pedirle perdón al Señor por sus pecados, decirle que se arrepiente de la vida que ha llevado y que venga a entronar en su corazón y que el Señor Jesús pase a ser su Señor desde ahora y para siempre. ¿Le gustaría recibir a Cristo como Señor y Salvador? Todo lo que tiene que hacer es, yo le ayudo. ¿Por qué no hace esta oración conmigo? Y dígale al Señor, Señor, quiero darte las gracias por haber traído este mensaje a mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de la vida que he estado llevando. Señor, no sé cuántos años me vas a dar, pero está claro que un día voy a estar delante de tu presencia, contigo o separado de ti. Por eso, este momento, yo te pido perdón y te recibo y pongo mi fe en ti. Y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Gracias por haber muerto en la cruz y gracias por haber resucitado. En el nombre poderoso de Cristo, te doy las gracias. Todos con sus ojos cerrados todavía. Manténgase cerrados sus ojos, por favor. ¿Habrá alguien en este lugar que hizo su oración conmigo? Me gustaría ver su mano bien levantada. Si hay alguien en este lugar, todo el mundo orando, por favor. Dios bendiga, Dios bendiga. ¿Habrá alguien más que hizo su oración en este lugar? Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios bendiga ahí atrás. Levánteme bien la mano porque no sé por qué no lo estoy viendo, pero gracias al Señor, Dios bendiga al varón aquí en medio. Levanta su mano bien en alto para que yo lo pueda ver. Dios bendiga hasta allá atrás, hay algún siervo allá atrás. ¿Sabe cómo son? Son varios los que están levantando la mano. ¿Por qué? Todo el mundo, siga orando, por favor. Los consejeros haciendo su parte. Véngase conmigo aquí, quiero orar por usted. Todos los que levantaron su mano, pase, por favor. Si usted se quiere reconciliar, si usted ha sido un cristiano que ha estado separado en la gracia del Señor, por alguna razón que solo Dios sabe, se quiere reconciliar, este también es un momento. Este es un momento ideal. Pase, 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 pase. Dios bendiga, Dios bendiga. Dios le bendiga.
Gloria sea el Señor. ¿Habrá alguien más? Pásese, pasa. Pasa. Si usted trajo a alguien y quiere preguntarle, hermano, hágalo. No le presione, más pregúntele si quiere, pasa con él. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que Dios te está llamando. Hoy es el día que Dios hizo para que usted sea salvo. Para que usted sea salvo. Yo, manténgase en oración ahí. Yo sé que usted está pensando y dice, no, lo que pasa es que yo no lo voy a hacer. Eso es lo maravilloso de la Sagrada Escritura. Eso es lo maravilloso de Dios. Él dejó su Santo Espíritu, el que te va a fortalecer, el que te va a dar fuerza, el que te va a animar, el que te va a enseñar cómo. Así que usted no está solo. Cuando usted acepta a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en usted. Y es el que le da fuerza, el que le fortalece. Dios bendiga a todos los que están pasando al frente. ¿Habrá alguien más en este lugar? Alguien que decide por Cristo. Gloria sea al Señor. Dios le bendiga. Dios bendiga a la damita que viene ahí. Siga orando, por favor, iglesia. Siga orando. Siga orando. ¿Quiere acompañar un poquito con el piano o la guitarra, lo que sea, hermano, para mientras? Gloria sea al Señor. Sí, yo sé que de repente la decisión no es nada fácil. Y no lo es. Estamos hablando de vida, estamos hablando de muerte. Pero esto es lo que el Señor Jesús dijo: que el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. ¿Habrá alguna persona más? No queremos cerrar este llamado sin que todos los que tomaron decisión puedan pasar. Dios bendiga a la damita que viene por acá. Quiero decirle que delante de usted Dios ha puesto la salvación. No se vaya de este lugar. Por favor, no se vaya de este lugar sin aceptar la salvación de su Señor. Porque es tan sencillo como se lo expongo de esta manera. Si usted se va sin esa salvación, es como que si le hubiese dado la espalda a Dios. Y Dios le está llamando, Dios le está llamando. Dios le está llamando. Dios bendiga a estos jóvenes que vienen acá. Siga orando, por favor, siga orando. ¿Se acuerda cuando usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador? Faltaban 2 segundos cuando usted tomó la decisión. Entiendo que no es sencillo. Entiendo que de repente es bastante fuerte y difícil. Pero confío en Dios, que Dios ya tocó su corazón. Y el Espíritu de Dios le está dando libertad a usted para que usted abandone ese lugar, ese asiento, y se acerque al Señor. Vamos a dar unos 3 segundos más para todo aquel que se quiera acercar, que se vaya acercando al altar para terminar orando por usted. Bendito sea el Señor. Te damos las gracias, Señor. Te bendecimos. Dios te bendiga. Dios bendiga a esta parejita que viene acá. Tome la decisión. Qué maravilloso es saber que si Cristo muere en nosotros, hay promesa para nuestra casa, hay promesa para nuestra familia. Aleluya. Dios bendiga al joven que viene acá. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Decimos, Señor. ¿Habrá alguien más? Yo sé, estos son los 3 segundos más largos. Pero no queremos que nadie se vaya de acá sin tomar esa decisión. Alabado sea el Señor. Levante toda la iglesia, levante sus manos al altar, bendiga a todos los que están aquí al frente. Padre, queremos darte las gracias, Señor, porque has sido tan bueno, tan misericordioso, Padre, con cada uno de nuestros nuevos hermanos. Bendícelos, guárdalos, cuídalos, enséñales el camino, tráeles libertad, Señor, rompe toda atadura, toda cadena, Señor,
todo conjuro y maldición, Señor, con los que ellos se hayan apegado en el mundo, Señor, que sean rotas por el poder de tu palabra, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias porque has movido su corazón, Señor, a entender que te necesitan, que has movido su corazón para comprender, Señor, que solo en ti hay salvación, Señor. Te damos las gracias porque tu palabra lo dice, no nosotros, que si nosotros morimos, Señor, en ti, tenemos vida eterna juntamente contigo, mas en aquel que muere sin ti, Señor, te le espera horrenda expectación de fuego. Por eso te doy las gracias y te bendigo por cada uno, Señor. Por favor, trae libertad, trae fortaleza, trae fuerza, Señor, y que los nombres de ellos sean inscritos por tu promesa, Señor, en el libro de la vida. Te damos la gracia y te bendecimos, porque para ti es la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. La Biblia dice que por un pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos. Y mira a todos los que se arrepintieron hoy. Gloria sea el Señor, los consejeros haciendo su parte. Termina esta alabanza y estamos despedidos. Dios me los bendiga. Si usted no hizo la decisión por Cristo, siga viniendo, siga escuchando. Siga viniendo a escuchar la palabra del Señor. Dios me los bendiga. Buen trabajo, iglesia. Presencia y adorar.
Señor. Hermanos, Dios les bendiga, estamos despedidos. Dios me lo guarde, iglesia, una vez más. Dios les bendiga, sigamos hacia adelante. Y gracias por todo el trabajo que han hecho. Dios les va a bendecir más todavía.